Shalom, muchas bendiciones. Este es quien le habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez Robles. Disculpen los problemas técnicos respecto a la intro, espero que se esté escuchando. Así que este es un programa más, programa Restaurando el Diseño Profético. Para mí es un gran privilegio poder estar con mi hermano Kelvin Fuentes, es la segunda vez que está con nosotros. La gloria sea para el Eterno, así que usted comparta este estudio que vamos a estar hablando y vamos a hablar bajo el tema, ¿qué es el año sabático? ¿Qué es el jubileo? Así que quiero presentar a mi hermano Kelvin Fuentes. Shalom, bendiciones, mi hermano. Shalom, amado, bendiciones. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta tarde las maravillas que ha hecho Hashem para nosotros y poder compartir con ustedes un poquito de la parashá de esta semana y que así le ayude en el estudio y en el desarrollo de su vida espiritual. Eso es lo más importante. Así que qué bueno estar contigo, Caleb. Gracias. Amén, amén. Bueno, familia, compartan este estudio. La gloria sea para el Eterno. Hoy tenemos un estudio bastante interesante. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Así que vamos a comenzar a orar y le voy a pedir a mi hermano Kelvin, ¿verdad? Que si nos puede hacer una oración para que el Padre Celestial siga fluyendo, aunque va a seguir fluyendo, pero es importante siempre orar antes de dar un estudio de la Torah, ¿verdad? Así que les dejo con mi hermano Kelvin con la oración. Bendito eres tú, Hashem, soberano del universo. Tú que reinas, usted que vive entre sus hijos, que le adoran y que le alaban. Pues tu palabra dice que usted habita en medio de las alabanzas del pueblo. Su majestad, en esta tarde nos presentamos delante de usted para agradecer, para pedir que tu ruah esté en medio de nosotros mientras estudiamos la parashá de esta semana. Que tu luz y tu verdad estén en medio de nosotros mientras enseñamos y compartimos lo que tu palabra tiene para enseñarnos. Gracias por el privilegio tan hermoso que tú nos concedes de ser parte de Israel. Gracias porque tenemos un Mashiach que vive porque resucitó y trajo perdón de nuestros pecados. Gracias, Hashem, por darnos la oportunidad de en esta tarde glorificar y bendecir tu nombre, su bendito y glorioso nombre. Te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar en compañía de nuestros hermanos estudiando por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por esta poderosa oración. Quiero compartir la bendición de la Torah. La gloria sea para el Eterno. Bendigan a Adonai, el que es bendito. Bendito sea el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, que nos das la Torah. Barú, Amebora Adonai, Barú, Amebora Adonai, el Barú Leolam Bae, Barú Atá Adonai, Elohim Melech Olam, Asher Bahar, Banu Mikol, Jajamil, Benatar Lanu Estorato, Barú Atá Adonai, Noten Hatora. Disculpen que puse, me faltó Barú Atá, pero estamos contento, ¿verdad? Por el privilegio de poder estudiar la palabra del Eterno y tenemos que estar conscientes, familia, de que cuando nosotros comencemos a enseñar, el estudio es bien serio. El estudio de la palabra es muy, es algo que debemos de considerar en la seriedad, ¿ok? Así que antes de pasarle, ¿verdad?, el estudio a mi hermano Kelvin,
El resumen de la porción, la trigésima segunda lectura de la Torá y penúltima lectura del libro de Levítico, se llama Bear, que significa en la montaña. El nombre proviene de las primeras palabras del primer versículo de la lectura, que podría traducirse literalmente para leer. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, Levítico 25:1. Esta porción de la Torá presenta las leyes de los años sabáticos, el jubileo y las leyes relativas a la redención. En la mayoría de los años, ¿verdad?, la sinagoga lee Bear junto con la siguiente porción, Bejucotai, pero este año cae un año bisiesto, por eso entonces Bear se lee este Shabbat y entonces Bejucotai se lee en el próximo Shabbat, ¿ok? Entonces, la esquema de la porción, tenemos Levítico 25:1, el año sabático, luego tenemos el año del jubileo, recompensas por obediencia, esos son los temas que se están dando en esta paracha. Los profetas, cuando Jeremías compra un campo durante el asedio, Jeremías ora por entendimiento y la seguridad de Adonai, de Dios, del regreso del pueblo. Aleluya. Aquí son algunos recursos que puse en esta paracha, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, entre otros recursos que mientras el hermano Kelvin pues va dando el estudio, si me da tiempo, pues entonces estaré dando mi presentación. Así que les dejo con mi hermano Kelvin con su estudio. Amados, pues durante esta semana nosotros vamos a estar estudiando la parashat Bear, y Bear significa en la montaña, precisamente porque se le da a Moshe en el monte Sinaí. Uh-huh. Así que esta parashat es precisamente eso, es Yahweh expresando los mandamientos, los estatutos y los decretos que se van a llevar a cabo y que van a tener relación directa con la tierra. Amén. Según el Tariq Mitzvot, que es un recurso excelente si usted quiere estudiar los mandamientos, esta parashat va a contar con 24 mandamientos. De esos 24 mandamientos, 7 mandamientos van a ser positivos, o sea, lo que podemos hacer, y 17 mandamientos van a ser negativos o lo que no puedes hacer. Así que es un recurso excelente si usted quiere tener una explicación de cómo se llevaban a cabo estos mandamientos relativos a la tierra, pues es un buen recurso que usted puede utilizar. Así que también vamos a comenzar estableciendo dos puntos que son sumamente interesantes. Cuando usted estudia la Torá, usted debe saber que toda ella es un conjunto. Así que cada porción de la parashat está arreglada para que se interconecte una con la otra. Y es bien importante que nosotros entendamos que la Torá, siendo un conjunto de cosas, es un cuerpo. Es un cuerpo de ley. Porque en la Torá están los principios, en la Torá están las leyes, en la Torá están los decretos, en la Torá está todo el propósito divino para la humanidad y para el pueblo de Israel, está ahí en la Torá. Así es que nosotros no hacemos como hacíamos en el campamento anterior, que dividíamos la Torá en tres partes. Decíamos, no, pues está la ley moral, la ley ceremonial, y lo dividíamos en tres partes. O también se nos decía antes, pues la ley de Moisés y la ley para Israel. Uh-huh. Y, pero la Torá no nos presenta eso. De hecho, el Brit Hadasha tampoco nos presenta eso. Nunca divide la Torá en partes. La Torá en esencia es una misma cosa. Rab Shaul nos dice que la Torá es espiritual.
Así es que todos los mandamientos de la Torá, aunque tengan relación directa o indirecta con nosotros, sigue siendo espiritual. Así que aunque esta Torá tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el manejo de la misma, aún sigue siendo espiritual. Dios quiere que nosotros entendamos que la tierra es de Él, que Él es el rey. Y como rey, Él puede disponer de la tierra como Él quiere y ha decretado leyes de cómo nosotros vamos a trabajar con la tierra. Obviamente, sabemos que esta Torá tiene mucha pertinencia con lo que es Israel. La tierra de Israel, Eretz Israel. Así es que, ¿cómo aplica esto al día de hoy? Pues sabemos que los rabinos al día de hoy, en algunos sectores muy pequeños de Israel, por cierto, trabajan el tema desde una forma ecológica. Así que cuando ellos hablan de la tierra, hablan del cuidado de la tierra, hablan incluso de algunos días que se destinan para cuidar de los árboles. Y dentro del mundo rabínico, pues se trata de actualizar lo que expresan los mandamientos. ¿Ok? Así que tengo que decir esto porque siempre tenemos la idea, ¿no? Esto tiene que ver con la tierra, esto tiene que ver con la agricultura, son leyes de compra-venta, aunque realmente no se compraba como nosotros estamos acostumbrados a decirlo hoy, pero estamos acostumbrados a eso, a pensar así, ¿no? Eso tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la agricultura, y no vemos que tiene que ver con Elohim y con nosotros y con el trato que nosotros damos a la tierra que Él nos asignó a vivir. Uno tiene que pensar que vivimos dentro de un reino donde Yahweh es el rey y donde nosotros todos somos súbditos. Y siendo súbditos se nos pide que cuidemos de la tierra. Así que la Torá de esta semana está en Levíticos capítulos 25:1 al 26:2. Más o menos tenemos un capítulo completo para estudiar ahí. El Haftará, que son los profetas, está en el libro de Jeremías, capítulo 32, versos 6 al 27. Y el Brit Hadasha, o los escritos apostólicos del primer siglo, o el pacto renovado, como usted prefiera llamarlo, pues está en Mateo 22, 1 al 14. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en Levíticos. Vamos a explicar a grandes rasgos dos cosas. Primero, ¿qué es lo que nosotros llamamos el Shemitah? ¿Y qué es lo que nosotros llamamos el Yovel o el año del jubileo? Y lo voy a explicar de manera bien sencilla para que nadie se me pierda y poder entonces traer una aplicación que nos ayude a nosotros a reconocer el valor de esta parashat en la vida cotidiana. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Bueno, pues ¿de qué se trata Bejar? Ya dijimos que se le da a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Y básicamente esta Torá de lo que nos está hablando en esencia es de las leyes. De las leyes que van a tener que ver con el año sabático, que es lo que nosotros llamamos el concepto del Shemitah. Y también debemos saber que durante ese año se prohíbe trabajar la tierra y también se van a perdonar las deudas. También se van a establecer las leyes de servidumbre por contrato y las leyes del jubileo, que es lo que nosotros llamamos el Yovel. Cuando la propiedad vuelve a su dueño original, según la página separia.com. Este PowerPoint, lo que estoy haciendo es que le estoy dando las referencias de manera inmediata y no al final, cosa de que todo el mundo pueda hacer su propia búsqueda y utilizar parte del material. Pero básicamente vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar con el año sabático. Vamos a trabajar con las leyes de la servidumbre y los contratos que se hacían en la antigüedad. Y vamos a estar trabajando un poquito con lo que es entonces el año del Yovel o del jubileo, que eran 50 años, a los 50 años después del primer año Shemitah. Así es que eso es lo que voy a estar trabajando entonces el día de hoy. Ya como les comentaba, hay
algunos sectores de Israel, sobre todo en el ala sionista, que son aquellas personas que están regresando a Israel, que se han tomado las escrituras de manera literalista y que están moviendo gente, dinero, es un movimiento interesante para estudiarlo. Y entonces los sionistas lo que han hecho es buscando la manera de cómo esta Torah Behar puede ser aplicable a la vida de los judíos. Así que han ido desarrollando conceptos ecológicos que ayuden un poco a establecer las bases para cumplir el mandamiento. Así que ellos están hablando de la protección de la tierra, ellos están hablando de periodos de descanso de la tierra, ellos están tratando de actualizar el contenido de esta Torah. Ahora bien, amén. Explicando esto un poco, entonces yo tengo que decir esto, que en la Torah, el texto más sagrado del judaísmo, se da un significado especial al número 7. Voy a hablarle de esto porque ya nosotros sabemos, por un lado, que el Shabbat son 7 días. Usted trabaja 6 días, el día Shabbat, séptimo, el día que Yahweh bendijo y santificó, ese día descansa. Pero en esta Torah se va a trabajar la tierra durante 6 años y el séptimo año se le da un reposo total a la tierra. Ahora bien, pasan 49 años, que son, ¿verdad?, varios periodos de 7 años, y entonces usted va a llegar al año 50, que es el año del jubileo. Así que el número 7 va a jugar un papel bien importante dentro del contexto de esta parasha. Y uno tiene que tener entonces eso en cuenta. Aparte del mandato de observar días festivos de 7 días, como la Pascua, Sukkot, y también contar los días de las 7 semanas anteriores hasta la festividad de Shavuot. Ahí tienen las citas bíblicas. A cada semana se le asignan entonces 7 días. A su vez, cada séptimo año es el año Shemitah. El año 50, después de 7 ciclos de 7 años, Shemitah es entonces lo que le llamamos el año del jubileo. Los rabinos más tarde discutieron si el año Yovel era, como la Torá implicaba, el año 50 intercalado entre 2 ciclos Shemitah, o el año 49 del séptimo ciclo Shemitah, o, como es la opinión postulada por primera vez por el rabino Yehudá Hanasí en el Talmud, en Aharim 12b, donde nos dice que el primer año del próximo ciclo de Shemitah, haciendo Yovel, tanto el año 50 del ciclo de Yovel, como también el primer año de los próximos ciclos de Yovel y Shemitah. Esta información es bien interesante. Lo saco de un documento de David Kranz que se llama The Next Jubilee, A Vision for 2050 in Jewish Energy Guide. Y esto está editado, ¿verdad?, por una universidad que va a trabajar un poquito más el tema. Entonces, pues ya nos están sentando las bases. Ya aquí nos están explicando un poquito la importancia que van a tener los números, pero que van a tener no solamente los días, sino también los años. Así que vamos a jugar entonces con 7 años y vamos a jugar entonces con 7 periodos de 7 años hasta llegar entonces al año 50. Pues eso debe estar claro para nosotros, como debe estar claro para nosotros que entre los rabinos se discutían cuándo era el año 50, como les acabo de leer ahí. Si era exactamente después del año 49, o si era en el año 49, o si era entre medio de ambos, y jugaban con esa idea. Kelvin, perdona que te interrumpa, a ver si puedes bajar las otras presentaciones para que los hermanos puedan ver. Ok, no se puede ver completa.
Bueno, se ve, pero, o sea, como que no se ve pantalla completa. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a... Así que, Ok. a lo que el hermano Kelvin resuelve, chalón a Ana Cruz del Valle y a mi hermano Juan Carlos Suárez, que tiene el café en la mano. Ok, vamos a hacer una cosa. Déjenme hacer una lectura de esto que tengo aquí y entonces luego lo acomodo con calma. Entonces, hay siete aspectos del Chemitá. Déjenme comentarles esto, no quiero pasarle ahí, pero hay siete aspectos. Número uno, que la tierra debe descansar. Se le da un descanso a la tierra, quiere decir que durante 6 años se va a trabajar la tierra y el séptimo año se le da un descanso. No se va a sembrar, no se va a cosechar durante ese periodo de tiempo. Se deja salvaje la tierra, como dicen algunos escritores. Número dos, se da trato preferencial para la búsqueda de alimentos a los necesitados. Y quiero decirle, hay sectores del mundo judío que entienden esta parashat como una parashat de justicia social. Y hablan de la parashat en sentido ético. Y eso es bien interesante también. Número tres, la tierra se vuelve salvaje una vez más, permitiendo el acceso a los animales salvajes. Número cuatro, las deudas se perdonan, ayudando a cerrar entonces la brecha entre los ricos y los indigentes. Número cinco, los esclavos son liberados. Número seis, tras la liberación, los esclavos liberados deben ser compensados por su trabajo esclavo. Y número siete, todo el pueblo debe reunirse para una lectura pública de la Torah. Esos son siete aspectos según una presentación que les voy a mostrar ya mismito que tiene que ver con esto. Así que estos son los siete aspectos que tienen que ver con ello. Voy a pasarle un momento completo para ver que ustedes la puedan ver completa. Ok. No sé si así la ven más o menos bien. Bueno, lo importante es que se pueda oír el, o sea, yo Ok. creo que lo importante aquí es que se Ok. pueda, que se escuche. Ok, perfecto. Pues vamos allá. Hablé entonces de los siete aspectos del Chemita. Y entonces, pues déjenme agrandar de nuevo, porque así es más fácil para mí. Ok. Okay. Y entonces, el Yovel o el jubileo. El jubileo, entonces, a su vez, es una especie de año. Este autor le llama Super Chemita, ¿verdad? Único en una generación de todas las chemitas regular. Se aplican las regulaciones con un giro aún mayor, principalmente la propiedad de la tierra debe redistribuirse. ¿Ok? A quienes adquirieron demasiada tierra se les quita entonces el exceso de tierra y se lo devuelven a quienes perdieron su tierra. Esa redistribución de tierra de propiedad privada, para abordar entonces la desigualdad de riqueza, puede ser la ley más radical de toda la Torah según este autor. Y este autor también nos sugiere en segundo lugar que mientras que los esclavos judíos eran liberados en su séptimo año de servicio, según Deuteronomio 15:12, un ciclo de 7 años que dependiendo de la interpretación de uno puede haber operado, ya sea independientemente o como un componente del ciclo Shemitah de 7 años en un año Yovel. Así que todos los esclavos judíos, independientemente de los años de servicio, debían entonces ser liberados. Este estudio es de Kranz David, también, Chemita Revolution,
the reclamation and reinvention of the sabbatical years. Y el artículo es muy bueno. Se los puedo escribir luego de la grabación para que lo puedan encontrar. Es largo. Tiene más de 32 páginas de análisis, pero es excelente. Casino. Está bien bueno. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que estas leyes que el Eterno le está dando al pueblo de Israel tienen una función legal sobre lo que es el tratamiento de la tierra. Hay una orden de respetar la vida terrestre. Hay una ordenanza de que te beneficies de él por 6 años y que el año séptimo entonces sea el año donde la tierra descansa. Así que a mí me parece que aquí hay una excelente enseñanza. Mire, según nosotros descansamos el séptimo día de la semana y reponemos nuestra energía, reponemos nuestra fuerza. De hecho, la ciencia nos lo está diciendo. La ciencia nos dice que un día de descanso es suficiente para recargar las energías de toda una semana. Pues lo mismo hace Hashem con la tierra. Pero una de las cosas que a mí me parece interesante de esto es que cuando uno lo piensa desde el punto de vista empresarial, uno se mira como un agricultor y uno dice, wow, un año sin trabajar la tierra, ¿cómo voy a sostenerme durante tiempo? Pues yo creo que hay un pasaje muy interesante que es el Levítico 25 del 18 al 24. Y este pasaje nos dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto. Comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. No se podía vender la tierra. Si yo tenía una posesión, pero la posesión no era mía, era de Adonai. Entonces no la podía vender a perpetuidad, no la podía vender. Sería el equivalente más o menos a alquileres a largo término, a largo plazo. Pero no se podía vender. Yahweh establecía que la tierra era de él. Recuerden que estamos hablando de un reino. Y en muchos de los reinos de la antigüedad, los reyes eran los dueños absolutos de todo lo que existía. El rey te daba la gracia de vivir en su reino. El rey te daba propiedades por gracia. Pero era del rey. Así que en muchas culturas antiguas, el asunto de la propiedad se comportaba de esa manera. Ah, que la manera en que se hacían las negociaciones de una propiedad que estaba en una ciudad amurallada y las que estaban afuera en el campo se manejaban de manera distinta. Y que los levitas no podían transaccionar su heredad porque su heredad se la daba a Hashem. Pero básicamente, esto es lo que va a pasar ahí. Entonces mira lo que le dice Adonai. Dice que la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando ahí? Pues estamos mirando entonces cómo es que el Eterno decide
que se manejen los asuntos con la tierra. Ah, claro, que se podía redimir la tierra, pues si yo no tenía la cantidad de dinero para rescatar la tierra, mi pariente cercano lo podía hacer. Pero todo estaba diseñado para que no hubiera indigencia, para que la pobreza fuera un factor que se pudiera trabajar adecuadamente dentro de la sociedad de Israel. Y antiguo Medio Oriente se comportaba muy parecido. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que habían unas leyes que buscaban administrar la propiedad. Pero en términos de Israel, siempre va a haber unas dinámicas que demuestren justicia y bondad hacia el pobre, justicia y bondad hacia el extranjero, justicia y bondad hacia los empleados o siervos, como le llamaban en la antigüedad. Entonces, por eso esta parasha debe verse desde el punto de vista ético, moral y espiritual, porque abarca los tres renglones. Incluso esta parasha te dice que no puedes mentir a tu prójimo, obviamente con relación a las transacciones que se están haciendo. Así que, pero ¿qué hay más allá de esto? A mí me parece que aquí hay un sentido de obediencia poderoso. Y Yahweh le está diciendo a su pueblo, cuando ustedes me sean obedientes y ustedes pongan por obra este estatuto y ustedes recojan el sexto año y dejen libre el séptimo año, yo les voy a dar a ustedes para comer el 7, el 8 y el 9. Cuando en el año octavo ustedes vuelvan a sembrar para cosechar, todavía van a estar comiendo del año sexto. Así que es el Eterno. Multiplica nuestra obediencia. El resultado de nuestra obediencia se multiplica cuando ponemos las cosas en manos de Hashem. Por eso es que el Salmo 1 nos está diciendo: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino en que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que él hace prosperará. Así es que sí, las bendiciones de la Torá están aseguradas siempre y cuando nosotros somos obedientes a las instrucciones que el Eterno nos está dando. En esta Torá le está diciendo eso a la gente. Le está diciendo, ustedes van a guardar el año del Shemitah y yo te voy a dar 3 años de comida. Yo voy a sostenerte por 3 años. Me vas a dejar uno libre, pero te voy a sostener por 3. Vas a comer el séptimo, el octavo y el noveno. Y del añejo. Es que, hermano, mientras que la salvación es por gracia, la obediencia tiene la capacidad de producir que la bendición de Dios se manifieste en su vida y en la mía. Y cuando nosotros nos perspectiva de guardar la Torá del Todopoderoso, Dios manifiesta su Ruach a nuestro favor, y esa manifestación del Ruach del Eterno es lo que trae que su vida y la mía sea bendecida. Nosotros empezamos a guardar el Shabbat y no sabíamos, pero empezamos poco a poco y nuestra familia se fue uniendo. Pues eso es una bendición extraordinaria, porque empezaste tú y ahora estás en familia. Ahora tienes tiempo de familia que a lo mejor antes no tenías. ¿Por qué? Por la obediencia. Se estrechó tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa, tu relación con tus vecinos. ¿Por qué? Porque empezaste a guardar la Torá del Eterno. Entonces, cada momento en que nosotros podemos obedecer al Eterno, eso nos va a traer una bendición. Así es que estos dos principios son interesantes, porque el principio del Shemitah traía liberación, traía prosperidad, traía bendición. Y el principio del Yovel, pero fíjate que el Yovel, que es el jubileo, era en el año 50,
El Yovel era en Yom Kippur, se tocaban las trompetas y se declaraba liberación total. Las deudas se liberaban. La tierra volvía a su dueño original. Entonces, hermano, si nosotros queremos sembrar y cosechar bendiciones, tenemos que empezar a vivir una vida de obediencia. Si nosotros queremos ver liberación en cualquier área de nuestra vida, tenemos que empezar a vivir una vida de obediencia. Hermano, aunque nosotros no estamos en la tierra de Israel, aunque nosotros estamos aprendiendo ahora cómo aplicaríamos Bejar a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto geográfico, a nuestro contexto espiritual, aunque lo estemos procesando, cómo es que hacerlo, cómo es que lo vamos a manejar, cómo es que lo vamos a trabajar. Hermano, aún así, meditar en el concepto, meditar en la idea, tener mejor cuidado de las cosas que están a nuestro alrededor, de nuestro medio ambiente, nos puede traer bendición. Entonces, las cosas que están escritas en la Torá no están escritas como letra muerta, están escritas como espíritu que vivifica al hombre, como espíritu que trae vida al que opera bajo los principios de Hashem. Entonces yo lo que tengo que decir sobre esto es que la historia de Israel basta para saber que el día que dejaron guardar el año Shemitah y el año del jubileo, se fueron al exilio. Hermano, cuando usted y yo abandonamos la vida de obediencia al Eterno, caemos esclavos del sistema del mundo. O nosotros vivimos bajo la ley de Hashem, bajo la Torah de Hashem, bajo los principios de Hashem, o vivimos bajo los principios del mundo. No podemos vivir bajo los dos, no podemos vivir bajo el mundo, pero podemos vivir bajo los principios que Hashem nos estableció en su palabra. Para mí, la Biblia completa, tapa a tapa, sigue siendo palabra de Elohim. Y aunque hay cosas que no sabemos cómo aplicar, porque no vivimos en Israel, porque no hay templo, porque no hay Sanedrín, porque no Mashiach, no ha venido de nuevo. Pero tenemos que empezar a practicar. Tenemos que interesarnos en el estudio. Así que antes de cerrar, vuelvo a recomendar esto. Esto es excelente, hermano. Pero hermano, hay hermanos que lo están estudiando. Hay hermanos que lo estamos devorando y aprendiendo, hermano. Nunca dejamos de aprender. Así que Tariag Mitzvot es excelente. Se puede conseguir a buen precio. Eso sí, está en inglés, no está en español. Pero creo que el hermano Juan Carlos lo había traducido. Sí. Pues es importante que los conozcamos, importante que lo entendamos. Quizás yo no entré hoy a los detalles más profundos de ambas cosas, pero yo sí quería hoy que conocieran que el Eterno estableció leyes que garantizaban la seguridad de la nación de Israel. Ambas establecían, tanto Shemitah, tanto Yovel, eran leyes que garantizaban la seguridad de esta gente. Y Dios no te va a dar un mandamiento como una carga pesada. Elohim, cuando nos da un mandamiento, nos da un mandamiento porque sabemos que lo podemos hacer, pero porque sabe que el resultado de eso es que nos va a bendecir. Entonces yo prefiero obedecer al rey y entrar en un estado continuo de bendición que no hacerlo. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. El PowerPoint fue sencillo, no adentré mucho. Sí, me gustaría muchísimo que vieran los dos artículos que les cité ahí. Se los voy a escribir tan pronto termine el video para que los puedan buscar. Son de fácil acceso. Son documentos académicos y tienen mucho más. De hecho, tengo otro más que no creo que lo pueda compartir. No, quizás no me salga si trato de compartirlo. Pero es un documento que hizo una universidad especializada en leyes y estaban estudiando las leyes de Mesopotamia, las leyes de Egipto y las leyes de Israel sobre el trato de la tierra y sobre los contratos legales que se hacían en base a la tierra.
Así que, hermano, esto era lo que le quería compartir. Siempre un privilegio poder compartir un poquito la Torah del Eterno. Caleb, ahora sí paso contigo, hermano. Gracias. Amén, qué bueno, ¿verdad? Algo sencillito, ¿verdad? Respecto a la para chapear. Pero ahora entro yo. La gloria sea para el Eterno, ¿verdad? Tengo unos recursos ahí que estuve buscando. Y quiero saludar a Dusan Peña. Bendiciones a Dusan Peña, Roberto Quiquito Ruiz, que sigue con el cafecito. Y yo soy el único, creo, que tomo agua. ¿Qué ve agua? Ok. Bueno, vamos a presentar aquí. Ok, ya esta parte ya la di. Ya dimos. Perfecto. Ese recurso se llama Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Es un libro bien, bien grande. O sea, bien, bien gordo, bien, bien grande. Y voy a estar citando de ese diccionario. Así que el jubileo viene del hebreo 3104 del diccionario Strong, lo que es Chobel, toque del cuerno, generalmente en relación con el año del jubileo, Shenat Hayobel, como en Levítico 25:28. Vamos a ver si me permite aquí compartir pantalla. Ok. Perfecto, ok. Levíticos 25:28 dice lo siguiente. Dice: pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Eso es lo que nos está diciendo Levítico 25:28. Así que la Septuaginta, por lo general, traduce como estos tesafesios. Año de la remisión o simplemente afesis. Pero lo translitera en Josué 6:8 y en el verso 13 también, como Lobel. Así como Josefo, aquí dice Lobelos, Antigüedades 3:12. Esto es la referencia de Josefo, ¿ok? Entonces, dice por aquí, institución, año santo, que sigue a 7 ciclos sabáticos, coincidente con el séptimo año sabático, de modo que el año jubilar, después de 7 semanas de año, se debía superponer al año sabático. El Talmud y los autores rabínicos discuten si el año del jubileo era el 49avo o el 50avo. ¿Ok? Entonces, dice aquí que la dificultad en el último caso estriba en la observancia de 2 años sabáticos continuos. Además, existen datos históricos que parecen mostrar que en la era de los Macabeos, importante, familia, estudiar también lo que es los Macabeos, el año jubilar se anunciaba con toque de trompetas, de donde derivaría su nombre. No se menciona en el libro de Deuteronomio y la única referencia del Pentateuco, aparte de Levítico 25, en los 55 versículos, es Números 36:4. Cuando vamos a Números
36:4 dice acá, Números 36:4, no sé si se ve claro, pero bueno. Número 36:4 dice, y cuando llega el jubileo de los israelitas, entonces su heredad será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan. Así su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. ¿Ok? Se cita raramente en los libros proféticos, aparece con frecuencia, sin embargo, en los escritos talmúdicos, el jubileo consistía en dejar descansar la tierra, Levítico 25:11 y 12, y cada propietario recobraba lo que es las posesiones que se hubiera visto obligado a vender, a hipotecar o enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de ciudades amuralladas. Y aquí tengo unos versículos, incluyendo Ezequiel 46:17, que lo pueden ir buscando, donde empezaba con una festividad, con una fiesta de 9 días que terminaba con el día de la expiación, con lo que se establecía cierta solidaridad entre el perdón de las deudas y el de los pecados. También era ocasión para intensificar la intrusión de la juventud en la ley de Adonai y en el temor de su nombre. O sea, es bien interesante lo que estamos viendo en este diccionario enciclopédico, que honestamente en la otra práctica que yo estaba dando, no utilizaba estos libros y honestamente quiero estudiar más a fondo respecto a estos temas, porque cada año viene nuevos conocimientos. Ve el ciclo de la Torá, por eso nosotros estudiamos un año, familia, porque cada año va a renovar el conocimiento. ¿Ok? Así que yo tengo el PDF en mi grupo de Facebook, así que voy a estar brincando a algunos slides para llegar a lo que quiero llegar. Así que el jubileo y Yeshua, y dice aquí, no hay evidencias de que esta legislación haya sido llevada jamás a la práctica, excepto en el caso de Nehemías, Nehemías 5:1-13. No obstante, los profetas salvarán la institución jubilar de la decadencia que inevitablemente la amenazaba al proyectarla hacia un futuro escatológico donde tales ideas alcanzarían una densidad más espiritual. Y el libro de Isaías describe lo que es la edad mesiánica, ¿verdad? El tiempo mesiánico, la era de los últimos tiempos, como un año jubilar. ¿Ve? Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido. ¿Ok? Ese pasaje se encuentra, no lo apunté, déjenme buscar. Me ha... Ok, dice, eso está en Isaías 61:1, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Ok? Así que aquí les voy a presentar unos devocionales de Frutos de Sion, que es uno de los recursos que también utilizo. Y es respecto a el año de la libertad. Vamos a comenzar con el año de la libertad. Aquí dice, los individuos experimentan la redención en niveles individuales. Pero cuando venga el Mesías, todo Israel
será salvo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que el año del jubileo es el año de la libertad. Según la Torá, un esclavo hebreo solo podía ser esclavizado durante 6 años. En Éxodo 21:2 dice, si comprares esclavo hebreo, 6 años servirá, pero el séptimo saldrá como un hombre libre, sin pago. Entonces, ese esclavo hebreo no había cumplido sus 6 años cuando llegó el jubileo y su periodo de servicio terminó y salió libre. Ok, entonces, para resumir, esto ilustra la diferencia entre la salvación personal del individuo y la salvación nacional de el pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad? Cuando vamos a Romanos 11:26, dice que todo Israel será salvo. ¿Ok? Vamos a pasar esto. Así que Yeshua, ok. La Torá usa un término particular para la salvación nacional y la palabra hebrea deror. Hay una palabra hebrea deror, parece significar fluir libremente o correr, ¿ok? Entonces, las Sagradas Escrituras lo utiliza para describir la libertad y liberación que viene en el jubileo. Así que Yeshua viene en un jubileo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir pasando por aquí. Aquí, el segundo que quiero hablar, los devocionales que presenta Frutos de Sion, es sosteniendo a los pobres entre nosotros. Hay un recurso muy bueno que el More Rico Cortés recomendó como tarea. Se llama, déjame ver si puedo, se llama Justicia Social en el Antiguo Cercano Oriente. Ese libro es muy bueno, habla de lo que es hacer justicia y bondad, ayudar al necesitado, entre muchas cosas muy interesantes que nos habla esos libros. Así que, sosteniendo a los pobres entre nosotros, la Torá dice que si un compatriota nuestro se empobrece, debemos sustentarlo y ayudarlo. Levítico 25:35. La palabra traducida como compatriota podría traducirse literalmente como hermano. ¿Ve? Esa palabra compatriota significa hermano. Y esto enseña que nuestra primera responsabilidad es con nuestra propia familia. Cuando un miembro de la familia tiene dificultades, sea mamá, papá, hermano, hermana, ¿ve? Tiene esa dificultad para poner comida en la mesa, su familia inmediatamente debe ofrecer ayuda. Y el siguiente nivel de responsabilidad es con respecto a nuestros hermanos y hermanas en el Mesías. Porque ¿de qué vale nosotros guardar los mandamientos del Padre y no ayudar al necesitado? De eso se trata. De comenzar nosotros a ayudar al hermano. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? En el maestro todos somos familia. Las necesidades de un hermano o hermana en nuestra congregación local deben tener prioridad sobre las necesidades de un extraño. O sea, como dice el link, ¿verdad? Pero yo no llamaría extraño, yo llamaría visitas. Se oye más fino. Simplemente lo puse así como está, ¿verdad? Por respeto
al autor. Así que yo diría que la prioridad cuando una persona es pastor debe de atender primero a la visita si necesita ayuda, ¿ok? Así que nuestra gran familia extendida incluye a todo Israel, incluso los judíos que no confiesan a Yeshua como el Mesías. Y el otro campamento, que no reconocen la Torah, deben ser considerados miembros de la familia por quienes todos compartimos la responsabilidad. ¿Verdad? Y aquí yo me voy a detener un momentito. Todos los días prácticamente se ven debates y cuestiones. La mayoría, ¿verdad? Algunos de las raíces hebreas de la fe le tiran a los cristianos, pero no se dan cuenta que ellos mismos salieron de ahí también. O sea, no podemos ser unos terroristas. Tenemos que comenzar a educarlos con amor. Aunque prácticamente tú, honestamente, tú le hablas con amor y como quiera te insultan, te llaman judaizante, te llaman hereje, un montón de cosas. Pero debemos de nosotros sembrar la semilla. Y eso me lo aplico yo, o sea, por más, mira, nosotros si vemos un estudio que dice barbaridades, si vamos a decirle algo, creo que más ético se ve corrigiéndole en privado. Yo soy el tipo de persona, ¿verdad?, que me gusta que me corrijan en privado y no en público. Pero eso se trabaja poco a poco, ¿ok? Para más información, usted puede entrar a mí, al grupo de Facebook, y ahí está todo el material. Voy a estar resumiendo. Vamos a hablar ahora sobre calculando el final. El 100% de todas las personas que alguna vez predijeron una fecha o calcularon el tiempo para la venida del Mesías se equivocaron al 100% de veces. O sea, vemos hoy en día algunas personas diciendo el Eterno viene, Yeshua viene en el año 2028 y el 2030. O sea, no podemos poner año, pero sí podemos decir que Yeshua viene en Yom Teruah, ¿verdad? Según lo que yo he estudiado y algunos dicen que viene en Yom Kippur, pero también puede ser, ¿ok? Simplemente estoy hablando de diferentes puntos de vista. Pero, ¿sabes? Yeshua viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Así que las personas que nos están escuchando deben de entender que no podemos poner fecha. Mejor esperemos, vigilemos, esperemos la venida de Yeshua. ¿Ok? Así que en la Torá, el año del jubileo es el tiempo establecido para la redención. Por lo tanto, puede compararse con la venida del Mesías. Sin embargo, a diferencia del jubileo, no podemos contar los años hasta el Mesías. Nadie sabe el día y la hora, y cada hombre que alguna vez calculó su llegada se ha equivocado. Podría parecer tentador tratar de determinar el tiempo de la llegada del Mesías. ¿Ok? Así que tenemos por aquí, ¿verdad?, que las calculadoras de los últimos tiempos a menudo apuntan al ciclo del jubileo. Qué interesante, hermano Kelvin, que esta paracha se conecta con la venida del Mesías, porque Yeshua viene en un jubileo para hacer inferencias con respecto al momento de la redención. Entonces, habla también de la profecía de Daniel. Hasta Daniel se mete en la paracha. O sea, de las 70 semanas también ha sido utilizada por escatólogos judíos y cristianos
para calcular el tiempo del advenimiento del Mesías. ¿Ve? Entonces, a lo largo de la historia, los sabios y estudiosos de la Biblia han estado buscando pistas en las escrituras y como dice por aquí, comentarios, garabateando con furia ecuaciones matemáticas para calcular los años y las fechas con respecto a la venida del Mesías. Yo no me meto ahí porque, honestamente, no sabemos el día que Yeshua viene, ¿verdad? Aunque eso es otro tema, porque esa expresión al día que nadie sabe, eso tiene otro contexto que yo tengo un estudio respecto a eso que hizo mi hermano José Arroyo conmigo. Y usted puede ir a YouTube a verlo. Así que también el Talmud censura duramente a quienes intentan calcular y fijar una fecha para la redención. O sea, aquellas personas que dicen que el Talmud es rabínico y el Talmud es satánico o diabólico. O sea, el Talmud, mira lo que dice el Talmud, censura duramente a quienes intentan calcular y fijar una fecha para la redención. Y el rabino Samuel Bar Nahamí dijo en nombre del rabino Jonatán que los huesos de los que calculan al final sean destruidos. La gente dirá, puesto que ha llegado el tiempo fijado para su venida y aún no ha venido, nunca vendrá, pero debemos esperarlo como está escrito en Habacuc 2:3. ¿Ok? Así que ya voy culminando. ¿Ok? Aquí hay mucha información que usted puede, le puede ayudar. Solamente usted puede entrar a mi grupo de Facebook. Y el año del jubileo, ¿verdad? Que el año del jubileo anticipa y ensaya la redención final. Cuando un gran chofar sonará por toda la tierra y todo se arreglará. El año sabático ocurría una vez cada 7 años. Entonces, el Eterno ordenó a los hijos de Israel que contaran 7 ciclos sabáticos completos. 7 ciclos de 7 años se multiplican a 49 años. Y el año quincuagésimo se llamaba año Yovel. ¿Ok? Que se transcribe en las Biblias en inglés como jubileo. ¿Ok? Así que el año del jubileo se declara 10 días después de que comienza con el sonido de la trompeta en el día de la expiación. Y ahí, entonces, cuando llega el jubileo, se perdonan las deudas, se cancelan los préstamos, se libera a los esclavos y las propiedades, regresan a sus dueños, tribales, familiares, originales. ¿Ok? Aleluya. Así que Yeshua es nuestro año de jubileo. Le dijo a la gente en la sinagoga de Nazaret que había venido a proclamar la liberación de los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Eterno. En Lucas 4, 18 al 19, vamos a buscarlo aquí en el diccionario, en el Word. Lucas 4, 18, 19. Me quedan 3 slides. Lucas 4, 18, 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Ve? O sea, Yeshua citó Isaías 61. Yeshua estaba citando la Torah del Eterno. Así que nosotros debemos de entender que el pacto renovado confirma el viejo. ¿Ok? Así que, por último, Él nos libera de la esclavitud del adversario y para nuestro total asombro nos da la rica herencia ancestral de un lugar en Israel. Somos transformados de la miseria a la riqueza espiritual. De eso se trata la salvación en Yeshua,
Quizás esto explique por qué el año jubilar se proclama en el Día de la Expiación, más que cualquier otro festival en el calendario bíblico. El Día de la Expiación enseña sobre el sacrificio expiatorio del Mesías y el perdón de los pecados. ¿Qué día tan auspicioso para declarar la remisión a la deuda y la liberación de la esclavitud? Así que usted me puede conseguir en Telegram, Restaurante el Diseño Profético, en Instagram somos Israel 12, en WhatsApp tengo dos grupos, somos Israel de Oración y tengo otro de estudio, y tengo mi grupo de Facebook y la página en Facebook. Así que si usted quiere leer la parachá Bear, usted va a mi grupo en la sesión de archivo y ahí usted puede leerla completa. Simplemente lo que di fue un resumen, no lo di completo. Así que hasta aquí mi parte y que el Eterno les bendiga. Espero que les haya ministrado y apoyarnos. Vamos a apoyarnos unos a los otros. Suscríbase a mi canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. En el día de mañana hasta el sábado tenemos tiempo de intercesión. Estamos haciendo el tercer ayuno. Importante ayunar, ¿verdad? Para fortalecer nuestra fe. Así que el domingo tenemos la parachá Bejucotay a las 2 de la tarde. Y luego este servidor va a cogerse una semanita hasta el 1 de junio, ¿verdad? Porque hay que descansar, hay que estudiar también, para poder ganar credibilidad en el sentido de que ser un buen maestro, aunque yo no soy maestro, mi anhelo es ser maestro. Así que estamos todos para aprender. Así que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Hermano Kelvin. Amados, un honor haber podido compartir con ustedes. Es de veras un privilegio inmenso. Compartir un poquito de la Torá, era un pequeño resumen, unas pequeñas anotaciones que había tomado y que quería compartir con ustedes, pero sigan apoyando a nuestro hermano Caleb, que este canal pueda seguir siendo de bendición y que el Eterno siempre siga abriendo puertas para que otros y otras puedan escuchar la palabra de Adonai. Bendiciones. Amén, amén. Así que mañana nos veremos a las 8 de la mañana. Vamos a estar hablando cómo mejorar la relación con el Eterno, segunda parte. Vamos a estar hablando sobre aspectos fundamentales. Lo tengo por aquí. Vamos a estar hablando sobre aspectos fundamentales respecto a la oración. ¿Ok? Así que vamos a orar unos por los otros. Así que bendiciones a Roberto Quiquito, que dice: conocer los mandamientos nos va a hacer crecer y entender lo que debemos hacer y por qué, cuándo y dónde. Así que me despido. Que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.